Bueno, y este es el mur, el digo, el, acá está el proyecto Huerta Urbana. Si ven, este es un pallet que se deporta. Todo se recicla acá en la ciudad. Se construye mucho, mucha gente construye. Entonces estoy armando con los pallets, las sobras de los pallets y las montones de cajas de verdura que te dan de regalo cada vez que vas a comprar verdura. Y estoy armando mis cajitas y macetas y qué sé yo, para tener muchas canteras y cosas y así de a poco ir armando la huerta, la huertita, porque la verdad que está todo muy caro y bueno, la situación está así, difícil. Esa es una maceta que estoy reciclando, que estoy armando, media cuadradita, media chiquita, para que alcanzará para dos lechugas, qué sé yo. Pero bueno, ahí más ahí vemos otra que es un poco más grande, que es la que le estoy poniendo tierra en este momento, sacando de la que tiene losa, porque tenía un zapallo ahí, pero no dio, no anduvo bien ese zapallo y lo voy a poner a la de madera que hice. Que son, como ven, dos cajas de madera. Son dos cajas de madera de verdura con el medio cerruchado y una de estas nylon transparentes que se les va poniendo con grapas o con hostia, que no me sale el nombre, estos cositos, los pinchecitos estos, martillán, y le cerruchás la parte del medio y ya está, voilà, tenés una maceta, flor de maceta. Y bueno, así que estoy haciendo esto, poniendo la tierra, sacando las porquerías. Solo es muy poquito el agujero para que drene el agua, entonces hay que hacer más agujeros. Bueno, es preferible hacerse una y comprar hechas y están mal hechas, porque aparte cuando uno le va a hacer agujeros con una agujereadora, que es lo que correspondería en este caso, a veces se quiebran mucho. Entonces compraste una maceta de losa al pedo, porque andá a reclamarle después al tipo. No se le puede hacer las cosas, las hacen mal. Si haces una maceta de losa, hacela bien, con varios agujeros para el piedrín. Y bueno, así que está bien que está haciendo estas macetas de madera, porque las macetas de losa son cagadas, no son muy prácticas de verdad. Y bueno, esto para que vean que el vegano, la persona que es vegana, puede tener su propia autoabastecerla. Que es vegano y el que no, que come carne también, se puede tener su huerta, pero acá todo el mundo quiere ir al súper, comprar hecho. Los nenes no saben cómo crecen los tomates. Que el tomate es una cosa redonda roja nada más. O los nenes no saben cómo es nada, no saben cómo es nada. Entonces van al súper y piensan que está todo hecho. Y otra cosa, viene el producto de 1000 kilómetros, lejos, de San Juan, de Mendoza, de no sé dónde. Estamos pagando nafta, estamos pagando neumático, estamos pagando ruta, estamos pagando peaje, estamos pagando todo de alguien que no conozco.
una locura. El comercio es una locura. Así que veganismo no es solamente veganismo. Esto es conciencia, hermano. No es solamente que yo soy vegano y por eso lo hago. Esto lo puede hacer cualquiera, ya dije. Tenés una terraza, tenés 6 horas de sol mínimo, un poco más de 6 horas de sol. Ya está. Esta zanahoria está creciendo que... ¿Esa zanahoria? La planté hace un mes. Y va como tiro, y por eso estoy haciendo estas macetas grandes, para trasplantarla, porque si no... no me va a entrar ahí, esa cajita. No me entra ni pedo. Acaban ahí de estar alrededor de, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 zanahorias mínimo. No van a entrar. Acá está, ¿ves? Es el único agujero que tiene la losa. Esta losa no sirve, señores. Si hacen mal esta losa, háganle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 agujeros, 10. Y para los que dicen que hay que hacer macetas recicladores, que hay unas macetas que vi que están buenas, que juntan el agua abajo, esas hagan de plástico o de losa también, con esas patas. Yo no soy constructor y no me voy a poner a hacerlas, pero si las veo las voy a comprar. Son unas que tienen patas, como unas patas, y ahí juntan el agua. Entonces el agua no se pierde tampoco. Que eso sea algo muy bueno. Nada hay que perder. Pero bueno, el agua acá se va a perder. Y sedimenta y lleva tierra y pedacitos de lo que sea. Así se va perdiendo todo un poco, pero bueno. Por lo menos yo tengo mi cultivo, algo el mal menor, digamos. El mal menor. Así que voy a trasplantar esa zanahoria ahora. Y no sé qué hice con mi palita. Y esta es la maceta. La voy a trasplantar acá. Y esto es homerio. Pues yo soy vegano y no me gusta el olor asado, y al lado hacen asado. Y encima escuchan Bob Marley. Bob Marley era vegetariano, yo digo al vecino, si fuese un poco más coherente, ponete algo de... No sé, los Rolling Stones, que se comen todas las rifes. Ahí va, una linda tierra.